Soy un profesor, Juan Marchena, de la Universidad de Pablo de la Vida de Sevilla. Conformo una parte del equipo del proyecto Concha y estamos trabajando sobre las Islas Atlánticas. Un capítulo que considero muy interesante del conjunto del proyecto con la participación de varios equipos locales. Este proyecto sobre las Islas Atlánticas intenta explicar la importancia que las islas, desde Azores, Madeira, Canarias, Cabo Verde, São Tomé, Príncipe y también Fernando de Noronha, no Brasil, algunas islas de los Caraíbes, esas islas están aparentemente isoladas en la mitad del océano y, sin embargo, conforman una parte fundamental de la historia oceánica que es nuestra contribución al proyecto. Esas islas son a dobradiza entre tres continentes, Europa, África y América, y por tanto, tienen en su historia, en su sociología, su cultura, todo, tienen contribuciones muy importantes entre los tres continentes. Esa mistura es lo que nos intentamos explicar, analizar, estudiar, para conformar una matriz de conocimientos que expliquen o pasado y o presente y probablemente también o futuro de estas islas atlánticas. En esta reunión, en este workshop que estamos realizando ahora, verdaderamente estamos encontrando muchos elementos comunes entre las partes que componen el proyecto, con la gente de Colombia, con la gente de Cabo Verde, con la gente obviamente de Portugal, con la gente del norte europeo. Yo creo que lo más sorprendente es empezar a encontrar que esta historia atlántica, esta historia oceánica, tiene que ver con todos nosotros. Y por tanto, es sorprendente la cantidad de cosas comunes que estamos encontrando. O mundo parece muy grande, pero en realidad es un mundo un bocadillo más pequeño. Mi nombre es Nayibe Gutiérrez, yo soy, vengo de la Pablo de la Vida, de Sevilla. Y por mi trabajo interdisciplinario, el aporte fundamental será desde el análisis del espacio, el espacio natural, desde la arquitectura y el urbanismo, comprender y entender cómo se produce la ocupación de las islas y las formas de vida de las poblaciones en ellas. Desde mi trabajo, el aporte para Concha y el trabajo con los compañeros de Concha, tanto de las universidades de Portugal como del resto de las universidades parceiras, será fundamental porque podremos acercarnos mejor a la comprensión de las ocupaciones, no solamente de las islas atlánticas, sino también de las costas continentales, tanto europea, africana y por supuesto americana. Pienso que Concha va a producir interesantes resultados desde todas las disciplinas. Me gustaría personalmente que los resultados de Concha pudieran llegar a esferas gubernamentales con capacidad de decisión para generar leyes que protejan no solamente los recursos naturales, sino patrimoniales.